Bienvenidos a los videos de capacitación de Natural Software. Para más información pueden ingresar en www.jazzgestion.com.ar. Bueno, a continuación vamos a ver cómo cargar clientes en Jazz. Vamos al apartado ventas, luego clientes. Cuando ingresamos a clientes, abajo tenemos un apartado con las diferentes combinaciones de teclas para poder trabajar dentro de esta pantalla. Si vamos a la hojita en blanco, me va a traer el último código numérico. Si yo quisiera agregar un código alfanumérico, por ejemplo MEC01, lo escribo y presiono Enter. Ahí me generó el alta de este código. Bien. Y si yo quisiera agregar un nuevo código, me va a seguir la correlatividad numérica solamente dentro de Jazz. Luego vamos a agregar lo que sería el nombre del cliente. La dirección. El país. Asignamos. Luego el código postal. Vamos a cargar aunque sea alguno de estos datos. Bien. Después el quit. Bien. Después, bueno, lo que sí les iba a comentar, nosotros tenemos estos dos botones junto al quit. O sea, acá tenemos el tipo de IVA para cargar. En el quit tenemos datos fiscales AFIP solamente para los que tienen los certificados de factura electrónica y el módulo factura electrónica. Ustedes pueden acceder a estos dos botones. Uno les va a traer desde AFIP automáticamente al cargar el quit todos los datos fiscales. Bien. Después, bueno, tenemos el otro botoncito que está pegado, que es imprimir constancia AFIP, que nos trae la constancia en formato PDF. Vamos a cargar un quit. En este caso no tengo para mostrarle porque no tengo en esta máquina cargado los certificados de factura electrónica, entonces no puedo mostrarle esa opción, pero igual hay un video instructivo dentro de lo que sería nuestro canal de YouTube, así que se los recomiendo que lo vean. A la derecha tenemos actividad y categoría. Por ejemplo, si yo no tengo la actividad, la puedo cargar, ¿bien? También si tengo alguna actividad repetida, la puedo eliminar. Y así también con la categoría y el país. En lo que sería visualizar mapa, tenemos este botoncito que visualiza a través de el Google Maps. Bueno, vamos a ir a más datos. Vamos a cargar una página web. Un mail de contacto. Con punto y coma lo podemos separar y agregarle otro mail. Inclusive en lo que sería mails 2 podemos agregar otros mails más. Bien, por el momento guardamos. Bien, una vez que tenemos guardado todos estos datos, tenemos en la parte superior el botón de saldo, de lo cual nosotros podemos cargar un saldo inicial a la fecha. Bien. Por ejemplo, si estamos pasando de un sistema al otro, para no estar cargando momentáneamente todas las facturas, podemos cargarle este saldo inicial al cliente. Bien, guardamos. En la parte superior ya va a aparecer el saldo consolidado de 25.000 pesos. Que eso se lo genera dentro de lo que sería comprobante. Si vamos a cargar, nos aparece una nota de débito generada a la fecha. Bueno, vamos a ir a más datos. En más datos es un campo de aviso. Para tener un trato especial con este cliente, o por ejemplo podemos poner que a Ana no se le facture en cuenta corriente, entonces esta frase va a aparecer tanto como en la ficha del cliente como en cualquiera de estos comprobantes, ya sea presupuestos, pedidos, remitos y facturas. Después tenemos en lo que sería la parte de
observaciones es simplemente un detalle del cliente. Después vamos a ir a descuentos. Podemos agregarle un descuento habitual y después un descuento por algún producto en particular. Vamos a buscar acá cualquier producto que tengamos cargado y le vamos a agregar esta bonificación, en este caso del 3%, sobre este producto. Entonces ya le agregamos el descuento habitual y el descuento y la bonificación sobre el producto en particular. Ya quedaron cargados. Acá tenemos foto que podemos simplemente agregar una foto del cliente, del logotipo del cliente, si quisiéramos. Luego tenemos lo que sería la parte de sucesos. Bien, si vamos a sucesos, podemos cargar lo que sería diferentes acontecimientos, estados, llamadas telefónicas y demás, que es un seguimiento del cliente. Siempre va a aparecer dentro de la ficha del cliente, a excepción de los sucesos que son de aviso. Bien, por ejemplo, Ana esta tarde nos trae 12.000 pesos de su deuda. Ahora les voy a mostrar en el aviso, que es el semáforo que está en la parte principal del sistema. Si nosotros le hacemos clic, nos va a traer todos los sucesos que tiene cargado el sistema. Después tenemos en estadísticas, vamos a encontrar diferentes tipos de informe. Todos los informes lo encuentran desde el menú informes. También acá, bueno, podemos generar algunos informes rápidos de cuentas corrientes, de productos vendidos, listados de cheques, etcétera. Después, si vamos a lo que sería la parte de comprobantes, podemos seleccionar por comprobante o simplemente, si vamos a la opción cargar, me trae todos los comprobantes. Para visualizarlo, tenemos el botoncito que dice ver comprobante y podemos movilizarnos de izquierda a derecha si tuviéramos un gran listado de comprobantes. Bien, acá tenemos filtros, entre otras cosas. Bueno, espero que les haya servido este video instructivo y recuerden contratar implementación online a través de nuestro WhatsApp al +54 911 4342 8856. Muchas gracias, hasta luego. Jazz, sistema de gestión comercial para pymes. www.naturalsoftware.com.ar. Jazz by Natural Software.